Aquí les presento a mi hermana, ella se llama Glendy Mariela. A ella le gusta lo de la agricultura y sembró todo esto, es milpa aquí en Guatemala. Ella les va a explicar un poco de cómo es el proceso de la siembra de milpa. ¿En qué mes se comienza a sembrar? Ah, bueno, pues normalmente los agricultores empiezan a preparar la tierra desde el mes de febrero, marzo, en fin, según la cantidad de tierra, entonces ellos empiezan a limpiar, la verdad, a quitarle todo el monte, a fumigar para terminar con la maleza. Y pues la fecha que normalmente se utiliza para poder sembrar es del 1 de mayo para el 15. ¿Cuánto es lo que sembraste de tierra? Bueno, nosotros sembramos aquí una manzana, perdón, una manzana y media. Okay. ¿Qué clase de semilla es la que usaste para sembrar? Utilizamos la Pioneer, supuestamente es una de las mejores semillas. Hasta donde yo sé es una semilla híbrida. Más o menos, ¿cuánto fue lo que utilizaste para sembrar esa manzana y media? ¿Cuánto, no sé cómo lo calculan, si en libras, en arroba, o cuánto fue la cantidad que utilizaste para sembrar esa tierra? Nosotros compramos una bolsa que supuestamente la bolsa trae una arroba, un poquito más que una arroba, pero Serían 25 libras. sí, pero nos sobraron como 4 libras Para sembrar una manzana y media. para sembrar una manzana y media. Después del proceso de siembra, ¿qué es lo que sigue? Bueno, siempre es un proceso de que se empieza con la preparación de la tierra hasta que se saca la cosecha, porque siempre tenemos que ir viendo de que la maleza no vaya creciendo o que no haya plaga. Entonces siempre hay que ir observando todo eso para que la milpa pueda crecer libre de todo eso y así pueda dar un fruto maravilloso. También a la milpa se le fumiga un veneno. ¿Para qué se le echa ese veneno? Bueno, depende si el veneno es para la maleza, entonces se consigue el veneno directamente para la maleza, dependiendo qué clase de maleza haya. Por ejemplo, aquí hay una maleza que le llaman caminadora, supuestamente es el zacate. También hay bastante bejuquillo, entonces para todas esas clases y diferentes malezas se consigue el veneno adecuado para poder aplicarle. Luego, si hay algunas plagas, entonces también se debe conseguir el veneno adecuado para poder aplicar a la plaga para que no siga perjudicando las plantas. ¿Vos sabés cuál es el nombre de ese veneno? ¿Qué veneno? El para la maleza. Sí, nosotros al principio, antes de sembrar, porque hay un veneno que se puede aplicar, es presiembra y otro que es podsiembra. El presiembra se llama, nosotros utilizamos el paracuat y el glifosato. También a la segunda fumigada utilizamos siempre paracuat con edonal. Después de ese, después de la siembra, como vemos que sí hay un poco de maleza y ya la milpa está un poquito grandecita, entonces conseguimos un veneno que supuestamente no daña la milpa y que nos ayuda para que la maleza no crezca. Ese se llama, se me olvidó, funciona bien. Al menos eso fue lo que me dijeron. Después de echarle el veneno, esta milpa también lleva una clase de abono. Ah, sí. ¿Qué clase de abono es la que le echan? Bueno, después de la siembra para aplicarle el primer abono se cuentan 8 días. Hay personas, hay agricultores que lo aplican después de los 8 días de la siembra. La plantita más o menos tendrá como una cuarta, cuarta y media. Y si no, también se puede aplicar a los 15 días el primer abono. Ese abono le llaman abono de crecimiento. Hay diferentes clases de abono y hay esa decisión propia de cuál querer utilizar. Luego de esa aplicación, de la primera aplicación del abono de crecimiento, contamos 40 días. Cuando la milpa tenga 40, 45 días, entonces se le aplica el abono que es para carga,
ya cuando ella va a empezar, nosotros aquí le llamamos arrullar. ¿Por qué? Porque la milpita ya está en proceso de empezar a sacar su jilotío, le llamamos nosotros, cuando apenas se nota el elotito en la plantita, unos pelitos canchos, a veces el jilote. Entonces, para eso se le aplica, se le tiene que aplicar a tiempo el abono de carga para que funcione. ¿Al cuánto tiempo se saca ya el maíz? Ya pongámosle, después de que lo abonaron, ya viene el elote, ¿y a qué tiempo pasaría para que ya podrás cosechar tu maíz? Bueno, exacto, yo como empezamos, entonces no sé muy bien. Lo que sí sé es que creo que queda decisión propia, porque si por ejemplo lo utilizamos para vender, entonces tenemos que ver siempre el maíz, que el maíz esté bien seco, así lo podremos vender. Y si es para guardar en la casa, pues igual el maíz tiene que estar ya en su punto. Por eso es que hay que revisarlo. Uno siempre tiene que tener el cuidado de estar revisando y de tener a la vista siempre a ver cómo va el proceso en la plantita y en el maíz. Después de ser elote, pues ya pasa a ser maíz. Oh, muy bien. Entonces, pidámosle a Dios que esta tu cosecha sea de mucha bendición y a cosechar mucho maíz, pueda que sea para vender o para comer, pero es una bendición de Dios tener este cultivo. Nosotros así sobrevivimos en el campo. Pues yo también nací, crecí hasta los 18 años en el campo, me gusta esta vida. Y ahora mi hermana es la que sigue con este proceso. Pues ella es como unos 10 años o 7 años menor que yo, y también a ella le gusta esto. Entonces, algo más que pueda decir ahí sobre lo de la agricultura, si te gusta, no te gusta o por qué lo haces. Bueno, a mí, como decía mi hermano, nosotros hemos crecido en el campo, rodeado de tantas cosas de la naturaleza, que la naturaleza nos pueda brindar, gracias a Dios, porque Dios es el creador de todo. Y pues a mí sí me gusta, sinceramente a mí me gusta esta vida. Me gusta ver cómo la mano de Dios hace que de una semillita salgan muchos granos, y de una plantita pues salgan a veces hasta 2, 3 elotes. Y pues yo le doy gracias a Dios porque Él es el que provee de alimentos siempre para todas las personas. Entonces yo estoy muy feliz, y en las manos de Dios hemos puesto esta plantación. Yo sé que Él es el que tiene control. Muchísimas gracias. Esto fue el video de mi hermana y su plantación de milpa. Pues aquí dentro de la milpa también se puede cosechar otros granos, podría ser como frijol. Hay una planta que se come también que se llama chipilín, es muy buena. También lo consume uno, es comestible. Y hay muchas plantas que se pueden sembrar dentro de la tierra donde está sembrada la milpa, pero la mayor parte de esto es solo milpa. Esta es la planta de chipilín, lo que les estaba comentando. Si alguien la conoce, pues ya sabe qué es lo es el chipilín. Esto se come. Esto es lo que les comentaba también. Esto viene a ser como un ayote. Esa es la fruta que se da, es más rápido que la milpa. Se come también. Da muchos ayotidos, y ahí está metido dentro de la milpa. Este video lo hice cerca de Chiquimulía, que es donde está la tierra de donde yo soy, cerca de donde vive Mechito, el viejito famoso, viejito mal hablado que está aquí. Estamos como a unos 3 kilómetros, me imagino, de que él también siembra su milpa, pero aquí andamos cerca de las tierras de Mechito. Yo soy de aquí de Huasacapán, Santa Rosa, pero vivo al límite, bueno, nací y crecí al límite de acá de Huasacapán y Chiquimulía. Aquí es donde vivimos.